Hola, soy Camilo Egaña. Señoras y señores, muy buenas noches. Porque ha pasado una semana desde la última vez que nos vimos, porque hoy es jueves, porque ya son pasaditas las 8:30, pero sobre todo porque usted está en la sintonía de Cubavisión. Enhorabuena. Acaba de comenzar, la noche se mueve. La Camerata Romeo es hoy por hoy una de las agrupaciones más interesantes del mundo de la música en Cuba. Han tenido a bien de apoderarse de lo mejor del repertorio de música de cámara universal y sin temor al que dirán, sin prejuicio, con mucha gracia, con mucho sabor, pues saben mezclar de una manera muy sabia, eso sí, a Villalobo con Lecuona, a Benny Moré con Piazzolla. Y todo eso bajo la dirección de la señora Zenaida Castro Romeo, de quien Michel Legrand dijo, y la voy a citar textualmente, tiene la maestría de simplificar lo complejo, de hacer lo difícil fácil. Y Michel Legrand nos regala elogios así como así. ¿Será que le caíste demasiado bien, Zenaida? Eso es un misterio. Lo que sí te puedo decir que cuando supo que éramos mujeres las directoras, o sea, la directora del coro, que era Dina Guerra, y la directora de la orquesta y, bueno, de la puesta que era yo, cogió un poco de miedo. Decía, bueno, estamos en manos de las mujeres, ¿qué va a suceder? Y después, pues, le fuimos dando un poco de confianza con el resultado del trabajo. En cualquier caso, es un elogio contundente. Bueno, yo creo que sí. Que debe figurar en cualquier dossier, en cualquier currículum. Sí, aquí me habían está en el dicho tuyo. Además que era un hombre muy ácido, que podía ser terrible el encuentro con él, me habían prevenido. Así que fue doblemente muy bueno, sí, gratificante. Zenaida Castro Romeo, mis amigos, es de las pioneras, está entre las primeras directoras de orquesta de este país y proviene de una familia de músicos, donde todos son músicos. Y es curioso porque los dos protagonistas del programa de hoy, de Castro, les viene el galgo a ambos. Así que habrá que hablar necesariamente de la familia y esas cosas. Zenaida, pero yo tengo noticia que tú intentaste alguna vez estudiar psicología. ¿Es que estabas enamorada de algún psicólogo? Bueno, ¿O tenías problemas muy serios que querías resolver? A lo mejor, inseguridades de la adolescencia, algo así. Es lógico, ¿no? Es común. Quiero decirte que me definí dedicarme profesionalmente a la música después que terminé el bachillerato, porque como tú me estás diciendo, quería ser psicólogo. Pero ya cuando iba a ingresar a la universidad me di cuenta que no, que era imposible, que yo no podía quitarme de la música así, porque sí, que eso lo llevaba en la sangre y que, bueno, me metí de cabeza en ella. Y con una carrera tan exitosa como la tuya, quisiera enterarme, si no es muy impertinente preguntarlo, si has tenido que dejar atrás muchos afectos, muchos amores, muchas empresas personales en las que te comprometiste, digamos. Bueno, en este camino siempre se dejan cosas, pero también se buscan cosas, se vive. Yo creo que es importante también, no solamente, a veces se renuncian cosas, pero también yo creo que hay que vivir las cosas que a uno le toca vivir, porque eso te nutre de tu trabajo. Por ejemplo, ¿los amigos han quedado al borde del camino o han seguido contigo todos estos años? Algunos han cambiado, se han mejorado, se han decantado, han surgido nuevos. Ahora tengo un grupo de nuevas amigas que no las conocía. Conocía una o dos, pero ahora son mis amigas también. Te pregunto esto porque el próximo invitado que va a compartir escenario en La Noche se Mueve es una persona que lleva ya más de 20 años en la cresta de la ola, uno de los cantantes más importantes de Hispanoamérica y que curiosamente sigue teniendo tantos amigos o más que cuando empezó, aunque ojo, es una persona extraordinariamente gregaria, aparentemente por lo menos. En La Noche se Mueve, el señor Amaury Pérez Vidal. Amaury Pérez, ¿a que no te gustó eso de gregario? Es bonito. Es un término muy bello, realmente. Pero no creo que el programa sea un programa como para filosofar de tu manera. Sobre el gregarismo y esas cosas. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por estar con esta mujer maravillosa, con estas mujeres maravillosas. Estamos enamoradas de las canciones que va con Zenaidita a cantar. Yo siempre he dicho que es una de las mujeres más bellas que ojos humanos vieron. Eso es cierto. Sobre todo ahora. Es lo que tú piensas también, ¿verdad, Camilo? Siempre. Y aprovecho para decirlo públicamente además. Amaury Pérez Vidal, es hay necesariamente en esta carrera por la que ustedes han apostado, ¿sabes? Es inexorable sufrir para conseguir el éxito. Es también dependencia de lo que cada cual considere su éxito. Yo soy una persona exitosa porque yo llegué mucho más incluso de lo que yo pensaba. Partiendo de la base que mi única empresa sentimental era escribir, ser músico, escribir canciones, quiero decir, escribir versos también, y por qué no, aunque no lo logré tanto como poeta. A partir de ahí yo tengo éxito porque yo he podido hacer eso. Porque yo estoy cantando, porque yo estoy dándole de comer a mis hijos a partir de esos sentimientos que convertí en poesía y en música un día.
y eso es motivo para el éxito. El otro es tan relativo como llenar un teatro hoy y no hacerlo mañana. O sea, eso es tan complicado que sufrir. Mira, yo sufro exactamente igual que cualquier persona que no hace canciones, solo que yo tengo el oficio para conseguir transitar, hacer el tránsito ese exacto entre lo que yo siento y lo que yo sufro o de lo que me río y convertirlo en algo lo más cercano posible a una obra de arte. Pero no creo que me enamoro más, no creo que nosotros tenemos una virtud especial, no creo que somos más enamorados ni más sufridos que cualquier persona de a pie, de la calle, como te gusta decir, porque todo el mundo de una u otra manera siente el amor a su forma, a lo suyo, solo que nosotros sabemos convertirlo en arte. Y expresarlo. Y expresarlo. Amaury Pérez, todo el mundo que te conoce de cerca sabe que tú haces de la amistad un auténtico objeto de culto. ¿Por qué? En realidad, porque será que tienes miedo a estar solo, que mira, no puedes... Quizás también uno tiene mucho miedo a estar solo. Yo pienso que la soledad es una cosa verdaderamente terrible. Y hay personas que disfrutan extraordinariamente la soledad permanente, además. Esa cantidad de amigos que tengo, incluso que viven solos y que intentan vivir solos y seguir haciéndolo solos. Seguir todo el tiempo solo. Pero no creo que tengo amigos por eso. No voy a caer en el lugar común, esa cosa tan cursi y tan leída, de que la familia te la imponen y los amigos los escoges, porque al final de cuentas tampoco tienes que cargar con una familia si entiendes que no es la adecuada. O sea, nadie me impuso tampoco a mi familia. Y muchas veces tampoco he tenido la oportunidad de escoger a mis amigos. Muchas veces he querido ser amigo de alguien, he escogido que esa persona sea mi amiga y no lo he logrado. Por tanto, me parece que esos términos tan herméticos y tan absolutos con respecto a la familia y a los amigos, me parece fatuo. Pero sí soy una persona que he hecho de eso. Creo que además Dios me ha dado la oportunidad de tener grandes amigos, de tener buenos amigos. Y no solo de tenerlos, siempre lo digo, sino de conservarlos, que es lo más complicado. Y estoy atravesando todo este pequeño espacio que te dan para estar sobre la tierra y traigo amigos de muchos años. Y traigo desde Fontanar, y traigo a Pepito, a Pepe Olivé, lo vengo trayendo, y después pues sentí otro Pepe y un Andy, y por ahí fui caminando con amigos, y Carlos Alfonso, y Sara, y fueron apareciendo gente, y Miriam, y tú. Y es precioso pensar que mucha gente nueva se va sumando a ese maravilloso carro de la amistad, cada vez nueva, y mi corazón siempre abierto a recibir un nuevo afecto, una nueva entrega y un nuevo cariño. Y a cantarles. Y a cantarles. Y esta siempre. Noche vas a cantar. Y esta noche voy a cantar. En la noche se mueve, mis amigos, para ustedes y para nosotros, Amaury Pérez Vidal. Al primer encuentro me entregó los ojos, me sobrecogió rezumando ternura y se rompió y bebí sus cejas, jalé sus pupilas como quien espera, quien aspira. Al primer encuentro ya me entregó las manos y me desarmó combinando tibieza y amparo. Me dejó sus huellas, presumió su como quien alienta, como quien atrae. Tal vez no me quería, presintió celosa mi melancolía, me utilizaba para reponer sus ansias perdidas. Me engatusaba, me perseguía.
me despertaba un poco de amor y partía. Al segundo encuentro me entregó los labios y me conquistó destilando pasión y entusiasmo. Cabalgué su boca, remonté sus dientes como quien aborda, como quien pretende. Al segundo encuentro ya me entregó su cuerpo y se desató, convertida en lujuria y deseo. La instalé en mis ojos, devoré su acento como a quien acojo, como a quien acerco. Pero no me quería, advirtió angustiada mi melancolía. Me utilizaba para reponer sus ansias perdidas. Me ilusionaba, me convencía, me demostraba un poco de amor y partida. Al tercer encuentro le entregué mis sueños y se descubrió demostrándose ajena y sin dueño. Le noté pereza, desazón, desgana, como quien temiera, como quien dudara. Al tercer encuentro ya le entregué mi vida y desapareció como un ave cansada o herida. Me dolió tan falsa, me dolió tan fría, como quien tramaba, como quien mentía. Es que no me quería, constató turbada mi melancolía. Me utilizaba para reponer sus ansias perdidas, me lastimaba. Me deshacía y es que me regalaba un poco de amor y partía. Muchísimas gracias, Mauro Pérez. Me están haciendo muy feliz esta noche ustedes dos. Muchísimas gracias. Ahora lo que quiero es hacerle unas preguntitas, con unas respuestas de ustedes muy rápidas. Muy rapidita, ¿puede ser? Lo más rápido que yo pueda. Lo más rápido, ajá. Sin pensarlo mucho. Sí, el que piensa pierde, casi. Ahora me acordé de la Lutier. A Mauro Pérez Vidal, ¿qué opinas de la gente que da la mano flojito? No tengo mucha opinión. No me gusta mucho la gente que da la mano flojito. Pero conozco muchas personas que dan la mano fuerte y son muy flojitos. Y conozco personas que dan la mano muy flojitas y son personas muy fuertes.
Zenaida Castro Romeu, ¿por qué aparenta ser tan fría con las personas que te quieren? Bueno, tú sabes que eso me sorprende. Siempre que me dicen algo así, que me veo distante y fría, pues me sorprende. Porque yo tengo otra forma de verme a mí misma, ¿no? Siempre hay un conflicto de cómo la gente te recibe, cómo tú piensas que eres. Y yo creo que soy una persona muy asequible, una persona, no sé, que tiene humana, muy humana. Y ya te repito que siempre me sorprende cuando alguien me dice eso que me acabas de decir. No, no te sorprenda. Por mí estás bien, no cambia. Mauri, que no cambie, no, que se quede así mismo. Para mí es muy cálido. Igual que para mí, muy cálido. Gracias. A Mauri Pérez Vidal, ¿querrías para tu hija, que ya cumplió 11 años, un marido como tú? Sí, definitivamente sí. Yo soy una buena persona, verdaderamente. No tengo ninguna vergüenza ni nada en decirlo, que soy un hombre recto y que soy un hombre de bien y un hombre de trabajo y de sentimiento. Y quisiera, sí, quisiera para mi hija un hombre como yo. Zenaida Castro Romeu, ¿con quién pasarías, si te dieran a elegir, con quién pasarías y dónde un fin de semana? ¿Así, ahora sí, en cámara? Sí. Bueno, jugando, voy a hacer un seudónimo, con Pepe, jugando. Y soñando podría haber sido, imagínate, con Foncarien si estuviera vivo. Ya. A Mauri Pérez Vidal, ¿de qué material está hecha tu coraza? En el supuesto de que tengas coraza. Yo ni siquiera tengo coraza. Y ahí está el principio de todos mis males, en que no tengo coraza. Zenaida Castro Romeu, ¿prefieres seducir o ser seducido? Bueno, pero... En una noche como esta. Tú sabes que de todas formas es muy... Me parece mucho más raro, ¿no? Encontrar una persona que verdaderamente que te seduzca hasta la médula. Es más fácil seducir que ser seducida así hasta la médula. Sí, está bien. Bueno, según el caso, ¿verdad? Ah, sí, sí, según el caso. Pero bueno, así que te remueva así hasta las entrañas. Sí, sí, sí. Bueno, está bien, está bien. Es que ya no hay. Es menos común, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo por no? Eso... Sí hay. Lo que hay que buscar y saber buscar. No lo digo yo, lo dice la gente que sabe de eso. Óyeme, esta pregunta es para los dos. ¿Los elogios continuos, los elogios desmedidos, acaban con el artista o acaban con su obra? Bueno. ¿Quién empieza? Usted. Siempre las damas. Yo creo que en primera instancia acaba con el artista, que es el que hace la obra. Pero también, o sea, el elogio desmedido, pero también puede acabar un elogio pobre a un trabajo no reconocido, también puede acabar con un artista, ¿no? No sé qué tú piensas. ¿A Mauri? Sí, lo que pasa es que, bueno, también está tan en dependencia de lo que es un artista. Nosotros tenemos tanta facilidad de decir, fulano es un artista, mengano es un artista. Entonces, a veces yo pienso que con el verdadero artista no puede acabar nada. Y uno tiene que ser lo suficientemente juicioso como para saber cuando hay un elogio desmedido y cuando hay un elogio pobre. Eso es difícil, yo pienso, Zenaida. De todas maneras, digo, discernirlo, saber dónde está. Pero sí yo creo que el elogio, la adulación, vamos a hablar bien en cubano, la guataquería, es terrible. Acaba con la persona, totalmente. Sí, señor. Y puede acabar con lo poquito de artista incluso que tengas, eso puede acabar. Y nosotros tenemos en nuestro medio, en el medio de la cultura cubana, una gran facilidad para el elogio gratuito. Y hemos visto, tenemos casos muy presentes de personas que han dejado, su carrera ha empobrecido por esa guataquería y esa adulación. Esa cosa de desmedida. Exactamente. Sí. Hay muchísimos ejemplos de eso. Yo creo que lo mejor es creer. Yo a Zenaidita y a su familia la he seguido toda la vida. Creo que estamos casi como en el final de las preguntas. Me gustaría, siempre me quiero adelantar a decir que para mí ha sido un honor. Yo, por supuesto, mi criterio no es el de Michel Legrand. O sea, pero mi criterio es el de un cubano admirador de la familia Romeu y admirador entre todos de Zenaidita, que yo la he visto desde que era una princesita, hoy es una princesa, batallar con la música, lograr sobreponer a su extraordinaria belleza física, su extraordinaria belleza sentimental y espiritual. Para mí es un premio que me hayan dado esta oportunidad, gracias a mi hermanito Joel y gracias a ti por darme la oportunidad de compartir con Zenaidita Romeu y su camerata. No, yo, esto que no se convierte en un mutuo elogio. Para nosotros era obligatorio, que estuvieran los dos, era obligatorio. Pero realmente nosotros también estamos satisfechas y creo que queda algo en tintero, porque nosotros queremos hacer esa canción con él. Encuentro. Sí, todas las muchachas, reitero, quieren tocar, están emocionadas. Perfecto, la próxima vez que la noche se vuelva a mover.
Pues, ustedes pues vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo juntos. Señoras y señores, en La Noche se Mueve una vez más la Camerata Romeo. Lo que van a disfrutar es el tercer movimiento de la obra que se llama En Tres Partes, de Carlos Fariña, que fue estrenada recientemente en el Festival Internacional de Guitarra, y está la Camerata Romeo, dirigida por supuesto por Zenaida Castro Romeo, con el apoyo del joven, jovencísimo laudista Ariel A. Torres. Castro, a Mauri Pérez, muchísimas gracias. Esto es un detallito nada más para que recordemos esta noche que hemos pasado juntos. A Mauri, por favor. Y a ustedes, mis amigos, ¿qué decirle? Agradecerle de corazón la complicidad e invitarlos el próximo jueves a una cita similar a esta. Hasta entonces, que la buena suerte nos acompañe absolutamente. Y nada, hasta jueves. Chao.